Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer esta linda mariposa en 3D a crochet. El día de hoy vamos a aprender a tejer esta linda mariposa que está tejida a crochet y se podrá utilizar el material que ustedes deseen y el color que deseen, tanto como en grosor de hilo y de crochet. Vamos a empezar tejiendo esta mariposa en 3D con esta lana. Esta lana es grueso y es de colores. Ustedes pueden tejerlo con los colores que desean, inclusive de un solo color. No hay ningún problema. Las indicaciones de esta lana es tejer con agujas del número 3,5. Y en esta oportunidad voy a utilizar este crochet 5 para este grosor. Vamos a hacer un aro deslizado primero, así, ven, yo suelo hacerlo de esta forma, simplemente giro ahí haciendo una E, introduzco el crochet y saco ahí, y hago una cadena, allí, ven, ahora, una vareta equivale a 3 cadenas, por lo tanto voy a hacer aquí 16 varetas y para empezar elevo a 3 cadenas. Ya hice 1, 2, 3. ¿Ven? Estas 3 cadenas equivalen a una vareta. Ya va una y tenemos que hacer 16 dentro del aro deslizado. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Quince y la última vareta, 16. Bien, puedo jalar esta hebra de aquí para cerrar el aro. Ven, jalamos, jalamos y tiene que cerrar. Jalo bien, acá ya ha cerrado. Ven, ahí estamos. Y aquí donde hicimos las 3 cadenas, 1, 2, 3. En el primero hacemos un aro deslizado aquí para unir estas 16 varetas. Lo siguiente sería hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Dejo este punto y en el que sigue con un punto bajo, así nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, dejo 1 y en el que sigue un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, dejo 1 en el que sigue un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, dejo 1 en el que sigue un punto bajo. 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5. Un, 2, 3, 4, 5.
2, 3, 4, 5. Y aquí en el primero deslizamos. ¿Ven? Hasta acá debemos de tener 8 pétalos, deberían de salir. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí voy a deslizar hasta el punto del medio. Hicimos 5, ¿verdad? Entonces deslizo 1, 2, y en el tercero, que es el punto del medio, aquí ya estamos. Vamos a hacer aquí 3 cadenas que equivalen a una vareta. Haremos una vareta, 3 puntos, 3 cadenas, 1, 2, 3, y 2 varetas aquí mismo. 1, 2, separamos con una cadena y hacemos lo mismo aquí, 2 varetas, 1, 2 y 3 cadenas, 2 varetas ahí mismo, 2. Y separamos con una cadena y volvemos a repetir en cada pétalo. 2 varetas. 3 cadenas. 2 varetas. Una cadena. 2. Llego aquí, las 2 últimas varetas, una cadena y unimos aquí. 1, 2, 3 con un punto deslizado. Ahí estamos. Hasta el momento se está viendo de esta forma. Ahora vamos a hacer una vuelta más y vamos a deslizar igual hasta llegar aquí al centro. Dos, y aquí estamos en el centro, donde haré nuevamente 3 cadenas, que como les dije equivale a una vareta, y aquí en el centro haremos 8 varetas en total, incluido esta de aquí. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este espacio, un punto bajo y nuevamente repetimos 8 varetas aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 varetas y nuevamente aquí un punto bajo, y continuemos haciendo de esta misma forma
las 8 varetas en estas partes de aquí y nos vemos cuando terminemos. Tejí la última 8 varetas, un punto bajo, y aquí nuevamente 1, 2, 3, deslizamos acá y ya puedo cortarlo. Aquí ya tengo terminado la flor y, como les dije, tiene que tener 8 pétalos. ¿Ven? También puede servirles como un portavaso, pero en esta ocasión va a ser una linda mariposa. Voy a aprovechar en esconder todas estas hebras sueltas, ¿sí? Con ayuda del crochet o con la ayuda de una aguja. Vamos escondiendo ahí, ya estamos. Podemos cortar el exceso. Este de acá también podemos esconder por aquí atrás, siempre cogiendo la parte de atrás, ¿sí? Que no se equivoquen y lo pasen por adelante para que no se vea. ¿Ven? Así por el centro. Escondemos y cortamos. Ahora traigo aquí una lana de color negra que será el centro de la mariposa. Bien, lo que vamos a hacer es doblarlo en la mitad, 4 para un lado y 4 para el otro lado. De esta forma, ¿ven? Lo doblamos y ¿qué vamos a hacer? Con el crochet vamos a unir. Yo lo voy a amarrar por aquí atrás para que no se vea, ¿sí? Me gusta a mí asegurar siempre los tejidos para que con el uso no se vaya a desatar. Entonces aquí con un nudito lo aseguramos, ¿ven? Ya lo amarré bien, le doy la vuelta y con ayuda del crochet voy a ayudarme por esta parte del centro. Lo levantamos allí y voy a girar hacia el otro lado, nuevamente por el mismo sitio, buscamos por aquí el centro y este otro lado. ¿Ven? El mismo lado. Acá. Jalamos así, ven, dándole forma allí, ven, acá pasamos de esta forma para asegurar. Vamos a unir estos dos, todas estas partes acá negritas de la mariposa allí. Ahora jalamos hacia arriba allí, para que luego al cortar estas sean las antenitas, y esta parte de aquí nuevamente voy a pasar por debajo así para asegurar bien este lado y que no se desate. Así ya está. Ahora corto esta parte para las antenitas. Este color rojito lo voy a retirar para que no... Ahí estamos. ¿Ven? Arreglamos este ladito también allí. Doblamos a la mitad para ir dándole un poquito la forma de mariposa. Y aquí ya lo tenemos listo. Esta parte de aquí nos sirve para coser donde nosotros deseemos. En el apliqué donde nosotros deseemos. Recuerdan que anteriormente hemos tejido este portapapel, pues quedaría muy lindo si lo coso aquí a un costado. Fíjense, lo vamos a coser
con esto de acá, y si no desean, simplemente lo cortan y lo pueden esconder por la parte de atrás. Pero creo que quedaría muy lindo si lo cosemos, ven, de esta forma. Es una mariposa en 3D, ven, porque podemos doblarlo de esta forma. Puede también ser para la cuna de un bebé o para cualquier suéter que queramos tejer. Esta de aquí lo he hecho con una lana gruesa para que ustedes vean bien en el tutorial, pero pueden hacerlo con lana o hilo de algodón delgado. Mientras más pequeño, es más delicado y más bonito para el aplique. Pero ya que lo tengo aquí y hemos tejido este portapapel, lo puedo coser aquí y podemos hacer también unas cuantas flores más. Y espero que te haya gustado esta linda mariposa en 3D tejida a crochet. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.